Noches y bienvenidos a esta cita de cada viernes donde tenemos la oportunidad de hablar pues, con nuestra alcaldesa. Buenas noches, Paloma García Gálvez. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Ya estamos entrando en. Bueno, nos queda un poquito para la Semana Santa, pero ya hay una serie de actividades que nos van diciendo que esto ya huele un poquito a esa Semana Grande, ¿no? Ya se, bueno, ya se está viviendo el Vía Crucis, ya hay algunos eventos que nos van marcando el camino. ¿Le sí, gusta ella. la Semana Santa? Pues claro que sí, ya está llegando el olor a zahar, esperando la primavera y además ya, bueno, pues en esos ensayos que empiezan ya con las cofradías para ver los pasos y cómo, cómo tienen que hacerlo el olor a incienso, claro uh -huh. que sí. Bueno, eh, aparte sabemos que usted es persona creyente, que le gusta la Semana Santa y aparte ha hecho algo bueno, pues que yo creo que no se había hecho nunca, o al menos yo no lo recuerdo, así que mi memoria está ahí. El reunirse con las distintas cofradías. Eso, que quieras que no, alcaldesa, le empaña más del ambiente ya de cofrade, ¿no? Porque ya le sí. estarán contando qué van a hacer, qué van a sacar. Sí, es un. los encuentros que, que hemos ido teniendo a lo largo de estas semanas previas a la Semana Grande con las diferentes cofradías, la verdad es que han sido, bueno, aparte de provechosos y de fructíferos, porque lo que sirven es un poco para, para consolidar esas relaciones que tenemos con... ...con las asociaciones, en este caso con las cofradías... ...pues también para contarte un poco cuáles son sus inquietudes... ...bueno, y mostrar un poquito también los nervios esos... ...que ellos tienen en, esto, en estas fechas previas... ...a la preparación de, de la Semana Santa... ...y bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de esto... ...y lo que hicimos, lo que hemos hecho ha sido... A, a ...acudir al primer momento de las juntas de gobierno... ...que ellos tenían para saludar y para, bueno... ...para ver cómo estaban realmente todos esos ánimos... Y sabes que desde, bueno, pues desde el ayuntamiento eh, siempre hemos eh, tratado de trabajar conjuntamente con las asociaciones y de echarles una mano en todos esos actos que, que ellos tienen que preparar y que preparan para con tantísima ilusión para, para la Semana Santa. Quería empezar con esto porque bueno es lo que recientemente, aunque tengo aquí un apartado preparado para hablar de algunas actividades de, de la cuaresma, pero más adelante, espero que nos dé tiempo. Sí. Eh, ya empieza a ser buen tiempo y hay, bueno, en cualquier rincón de Benalmádena, pero en el puerto, eh, bueno, pues con esa programación, ¿no? Le la leyenda del mar. Bueno, es que es lo que toca, porque está sí. en el mar. Y lo bueno, pues ya se ha celebrado lo que es el la Feria del Aceite, que como siempre sí. ha sido un éxito. Sí, sí, estamos contentísimos. El el Fin de semana que, que empezaron todas estas actividades con las leyendas del mar. Sabes que lo que queremos es que Puerto Marina sea un gran parque de ocio y que esté volcado en el mar. Y este fin de semana. pues empiezan lo que son, bueno, pues las las leyendas de terror, ¿no? Es una historia montada ¿En para va a que... ¿Qué consiste niños... eso, alcaldesa? Bueno, pues habrá, habrá muchas actividades en las que los niños puedan disfrazarse de, pues de hombres lobos, de vampiros, podrán pintarse la cara. Y bueno, y, y nos iremos encontrando a lo largo de todo el paseo de las estrellas y tal y como lo tengan preparado, porque no voy a desvelar nada, porque tiene todo el mundo Hay que, que venir ir. a verlo, a verlo. ¿eh? pues pueda disfrutar de, bueno, de lo que son esas actividades que, que nos tienen preparadas. y bueno, no, ya te digo que el fin de semana que empezó fue todo una maravilla, fue muchísima gente, disfrutaron mucho. De hecho eh, pues muchas familias mm, repetían ¿no? en el fin de semana y, y bueno y este fin de semana que viene como te digo, pues va a ser también espectacular. Así que animamos también a todos aquellos que ya vieron cómo fue la, la semana anterior. ...pues Que vean Aquel lo teatro, que es teatro, al aire libre sí. y tal, muy bonito. Y bueno, y dentro de todas estas actividades de dinamización, pues vamos también incluyendo todas estas ferias que, que tienen ya, bueno, porque pues queremos que vayan consolidando. La Feria del Aceite, que ha terminado este fin de semana, ha tenido un éxito de público tremendo. Ha sido fantástico, además, pues se habían introducido eh, talleres como de cata de, de cocina y además, pues en, en varios idiomas se ha hecho en inglés y en alemán y han estado los talleres. Lleno, ha tenido mucho éxito, pero además, bueno, tengo que decirte que otro éxito para los, para los niños, sobre todo, es el, el show cooking infantil. Que, que ha tenido bueno ha sido por la mañana se tuvo que repetir por la tarde y fue divertidísimo pero no solamente para los niños sino también para los padres así que bueno es una forma también de ir introduciendo a los niños en una actividad claro en una actividad propia en nuestra forma tradicional de cocinar y cuando yo estuve por allí pues estaban los niños por ejemplo haciendo un gazpacho ¿eh? mira, por digo, dónde? mira yo he aprendido a hacer el gazpacho ya a estas alturas de mayor y sin embargo ellos ya pues con ocho ...o nueve añitos están cortando el tomate, picando el pimiento, bueno, todo. Muy es decir, bien. alcaldesa que mire usted por dónde, no solamente celebramos una importante feria de aceite de oliva, es sí. nuestro auténtico oro líquido sino que bueno buscando ese recoveco, esas muchas posibilidades que ofrece el aceite, pues sí. cuna de artistas, digo porque un buen cocinero sí. es un artista. Sí, tuvimos también cocineros experimentados invitados allí que nos hacían eh, la cocina, la cocina en directo y luego pues por supuesto todas las aplicaciones que el aceite tiene, que no son solamente las alimenticias, sino también las terapéuticas y bueno y las que son pues de cosmética, o sea que una variedad total de, del uso que tiene el aceite Aceite. así que muy bien y bueno y por supuesto pues premios nacionales e internacionales fueron los que vinieron también a presentar en sus stands el, y ofrecer el el producto. Que quieras que no todo esto bueno pues le da mucho más empaque y bueno son eh, bueno una tarta central se puede decir y distintos adornos no lo que son sí, todos estos eh, actividades que en torno a muchísima vida ha tenido el puerto en, durante la feria y bueno y toda la que está teniendo el movimiento que está teniendo. Sí. Esto eh, alcaldesa incidir un poco en bueno cuando se presentó todas las actividades la implicación también de los empresarios no junto con el bueno, ayuntamiento es que bueno, eh. ha sido fantástico el, el cómo se han volcado todos la, los comerciantes de, de Puerto Marina en, en, la, en el desarrollo de todas estas actividades, de la dinamización, es muy, muy de agradecer. Ya lo estuvimos hablando, esa colaboración entre comerciantes, ayuntamiento y puerto deportivo está siendo muy fructífera, muy buena, muy provechosa y por supuesto lo que queremos es que se consolide. Uh -huh. Y bueno, y todas esas actividades que se han preparado y ahora que empieza el buen tiempo, pues que quieras que no todavía ayudar más, más todavía, todavía más sí tenemos la suerte de tener esta temperatura tan estupenda en, en la costa del sol en Benalmádena concretamente que somos además una islita en cuanto al, a la meteorología se refiere y, y bueno ha sido fantástico y eso también ya como decía, se mueve mucho el comercio tú fíjate que hasta los cruceros los cruceristas han tenido muchísima actividad y están teniendo bueno pues un comienzo de temporada muy bueno sí uh -huh. ...que haya movimiento, que haya motivos para venir, y volver... ...y bueno, y, claro que y sí. consumir en el puerto deportivo... ...en, en definitiva en Veralmádena... ...en la tarde del martes tuvo usted una reunión muy importante... ...yo, siempre que hablamos de turismo es... ...le hago una especie de cuadrícula especial... ...porque entiendo que es nuestro principal motor económico... ...y todo lo que se haga... ...todo lo que hacemos es turismo en Veralmádena, está claro... ...cualquier cosa que sea... ...pero bueno, se reunió usted con los profesionales... Con AECOS sí. y, en, y dos, se hablaron de muchos temas. La información que yo tengo, claro, está a través de su gabinete, pero dos sobre la mesa: seguir combatiendo la estacionalidad sí. y crear esa comisión mixta, empresarios, vecinos, ayuntamiento, para esa importante obra como es la Avenida Antonio Machado pues sí, tuvimos una reunión muy provechosa también en la que bueno, es una de las reuniones que también de forma habitual tenemos con, con la asociación de hoteleros de la costa del sol. Eh, estuvo antonio gonzález y estuvieron muchos de los directores. sí. Y estuvieron muchos de los directores de, de hotel de, de aquí de Benalmádena eh, y estuvimos charlando de muchísimas cosas bueno como siempre ya sabes con sus reivindicaciones pero sobre todo estuvimos presentándoles esa idea que tenemos de iniciar eh, un proyecto en, en todo lo que es la avenida de Antonio Machado pero, pero bueno yo creo que la experiencia nos ha mostrado que el contar con, con los que viven en la zona es muy importante y en esta ocasión pues estamos eh, queremos contar con, tanto con los hoteleros como con los vecinos y los comerciantes. Queremos formar una, una comisión mixta, no de muchas personas, porque si no las comisiones también pierden su, su capacidad de trabajo y de, de decisión. Y bueno, les presentamos un primer boceto de lo que queríamos hacer, que queremos que, que la zona se revitalice, se revalorice. Y bueno, que invite a todo el turista a pasear por allí. A, tomar café, a merendar o a desayunar, a comer, a disfrutar de lo que es toda la Avenida de Antonio Machado. Así que muy contentos. También estuvimos explicándoles, bueno, pues la visita de la ministra de Fomento, contándoles pues ese, que ese proyecto de remodelación de, de la autopista, de lo que es la entrada al kilómetro 222, eh, pues está muy avanzado. Y la verdad es que se alegraron muchísimo porque ellos son los primeros que, que quieren que sus clientes, ¿no? que los turistas, tengan esa facilidad de movimiento y puedan entrar con comodidad en el municipio. Así que, bueno, se, se alegraron muchísimo de, de la información que les proporcionamos, del estudio posible de un apeadero en Nueva Torre Quebrada, que también fue lo que le, había, le habíamos pedido a la ministra y se comprometió a estudiar muy seriamente esa opción y bueno pues fue una tarde cordial llena de, de muchas cosas que podíamos sacar en común así que que muy bien sí una tarde muy productiva alcalde esta reunión es, es lo mismo que la mesa del turismo son cosas distintas no son diferentes porque bueno, la mesa digo, de, para... de turismo lo que atrae son muchos más o, otros otros sectores no de población. Pues hay sindicatos, hay comerciantes, hay, aquí es exclusivamente aquí la asociación de hoteleros. Son los únicos que coinciden ustedes, sí. es decir, ustedes, Ayuntamiento sí. y AECO, Son los únicos que coinciden, que repiten en los dos foros. Y, y estuvimos decir. comentando también pues todo lo que era el trabajo que se, hacía, se estaba haciendo ahora en el. Eh, Paseo Marítimo de Torre Quebrada, que va dentro de lo que es la línea, o sea, la, senda, la senda litoral, que sabes que, que tiene un importante apoyo desde de la Diputación. Así que, muy bien, ya te digo que, que muchos proyectos, con mucha ilusión, con muchísimas ganas de, de seguir trabajando y, y, bueno, y ofreciéndonos a a la asociación de hoteleros para, para seguir en esa colaboración mutua que tenemos. Que le, y el trabajo, perdón. no, el trabajo que, que queremos es de desarrollar y de luchar contra esa estacionalidad, bueno pues también implica no solamente que el ayuntamiento ponga de su parte en acciones que dentro de los que podemos hacer como institución, sino también hombre, ellos tienen que, que pensar en esa eh, posibilidad de no cerrar hoteles en los meses de invierno, porque el trabajo que hacemos para esa lucha contra la estacionalidad es muy importante. Sabes, todos los eventos, todos los, los congresos y los deportes, que hay equipos de fútbol, equipos de hockey, que vienen de los países europeos ¿no? para, para entrenar en los meses de invierno. Y, claro, encontrarse con los hoteles cerrados también limita eh, la capacidad de, de, at de atracción de esos... De esos equipos. Uh -huh. Así que también ya te digo que fue, fue un, una tarde provechosa en la que todos nos pedimos cosas, pero vamos todos a una porque el interés es el mismo, es el interés común, el municipio y el turismo. Es lo que le decía, bueno, que, que se reúnen ustedes con los hoteleros, eh, rinde cuentas, entiéndame la expresión en el buen sentido de la palabra, pues eh, estamos haciendo esto, eh, ¿qué decís y qué queremos hacer? y eh, bueno ya me imagino que de esta reunión que usted ha celebrado última a las primeras ya ha cambiado algo no sí sí digo usted como alcaldesa sí, sí. el conocimiento ya son algunas ferias ya se habla con algunos directores y que ya se ve el, el fenómeno turismo ya se ve de otra forma no alcaldesa y no, sobre todo la relación yo creo que, que vamos consolidando y vamos eh, mostrando que nuestro compromiso es serio, que nuestro trabajo también es serio y que vamos eh, cumpliendo eh, nuestras promesas. Eh, nos comprometemos dentro de la línea de lo que nos podemos comprometer. Coincidió también que en esa mañana eh, había estado el ministro Soria de Turismo en, en Málaga, precisamente, y habían estado también los hoteleros allí reunidos, charlando con él y, y, y exponiéndole cuáles son sus preocupaciones. Y que en líneas generales son las preocupaciones, claro, en ámbito más amplio, pero aquí en ámbito más reducido, en el ámbito local, pero que vienen a ser las mismas preocupaciones. Así que muy bien, muy bien, sí, claro eh... que sí. Sin ánimo de ser muy cansino, pero claro, si yo soy un empresario, eh, tengo un hotel y voy a una feria de turismo y veo que mi alcaldesa está allí, moviéndose en este tema, luego veo que es responsable también, tiene una ocupación que tiene que ver con el turismo en diputación, pues mmm, da la sensación como que estamos todos en el mismo barco y como que el registro es muy parecido y como que todos sabemos un poco de qué va esto. Y usted también está ahí. Ajá. Quiero decir que, que quieras que no, hombre, yo no es que le quiera adular ni mucho menos, pero me parece muy acertado, no me parece muy acertado el primer ministro de México es el que se ocupa de turismo. Entonces. Por ejemplo. Eh, quiero decir que, bueno, que ya las conversaciones y la empatía sí. es de otra forma, ¿no? Sí, sí, no. Es, es importante esa esa relación que, que vayamos caminando en el mismo sentido y por supuesto trabajando todos en la misma en la misma línea así que bien 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 yo salí muy contenta de, del encuentro que habíamos tenido eh, desde luego que como tú dices no se parece a, a los primitivos eh, bueno porque también había sido bueno. habían estado olvidados durante un tiempo eh, no se les había tenido en cuenta prácticamente para nada y, y bueno pues venían con sus demandas no eh, cuando han visto que, que vamos trabajando en la misma línea, pues yo creo que eso bueno, pues lo que hace es consolidar la, la relación y sobre todo eh, consolidar la confianza. En cualquier caso, cada gobernante tiene sus prioridades, una forma de gobernar y usted ha elegido la suya. Alcaldesa, digo, en apostar por el turismo. Eh, vamos con un tema. Bueno, pues estamos en época de elecciones. Eh, y bueno, pues algunas situaciones puede que sean un poco incómodas. Pero eso nos piden que, no, no impiden que se puedan explicar, sobre todo eh, porque afecta a las arcas municipales, ¿no? O al menos es lo que ustedes nos han informado y es lo que me imagino que usted me podrá, bueno, confirmar. Eh, parece ser, vamos a hablar de carteles y de vallas, si usted me lo permite. Además, yo ah, creo que es ver, una oportunidad para, bueno, pues explicar su postura. Bueno, pues qué pasó con las vallas que el ayuntamiento puso, qué ha pasado ahora con los eh, bueno, se llaman unas pancartas que se han puesto en las rotondas sí, sí, sí. De, la, de este municipio tanto el PSOE como Izquierda Unida y que la Junta Electoral pues ha dicho que eso es ilegal. Exactamente. Pues mira, ha pasado sencillamente que, que el Partido Popular, el equipo de gobierno, trabaja siempre con la ley por delante ¿eh? y cumple con lo que tiene que cumplir, mientras que el Partido Socialista Izquierda Unida no lo hacen. Ahora me lo explica. ¿Eh? Sí, claro que sí. Eh, el ayuntamiento en el mes de enero coloca unas vallas institucionales indicando, bueno, pues que salimos del atasco, como de hecho y efectivamente hemos visto la visita de la ministra ahora a primeros de marzo y en la que viene a ratificar esa situación en la que salimos del atasco, una valla institucional que se coloca para informar a los ciudadanos de lo que se está haciendo y de cómo se está trabajando por el municipio. Pero la señora Díaz, la candidata actualmente a la presidencia de la Junta de Andalucía ...convocó elecciones, elecciones. ¿Y las vallas ya políticas. estaban puestas? Por supuesto que estaban puestas, eso yo creo que... ¿No nos no para ir ordenando? Sí, 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 lo hablamos ya en una ocasión, esas vallas estaban puestas... ...y simplemente se, el Partido Socialista lo comunicó... ...a la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral de Zona nos dijo... ...que muy bien, que estando las vallas colocadas bien... ...aunque estuviesen antes, había que retirarlas... ...y eso fue lo que hicimos, retiramos las vallas... ...que estaban colocadas antes de la convocatoria de las elecciones... Y el sistema legal lo que te establece es una serie de lugares donde se pueden colocar la publicidad de campaña. Ya convocadas las elecciones, ya iniciado el periodo de campaña, se establecen unos lugares donde se pueden colocar los carteles para evitar tener la ciudad, eh, bueno, pues, en desorden. Están perfectamente establecidos. ¿Y qué hacen peso izquierda unida? Colocar en zonas no autorizadas una serie de, de bandoleras, de lonas, ¿eh? haciendo publicidad y haciendo campaña institucional. Campaña no institucional, electoral. campaña electoral. Entonces, ¿qué ocurre? La Junta Electoral de Zona, cuando el Partido Popular así lo comunica en la Junta Electoral de Zona, ¿qué hace? decir, retiren ustedes esas lonas. Ellos no las retiraron. Y entonces los servicios operativos que hay es donde interviene el gasto y el dinero público. Ahí es donde se ha gastado el dinero de todos. Nos hemos tenido que molestar los, con los servicios operativos en retirar esas lonas de las zonas donde está prohibido colocar la propaganda electoral. Y ese sí que es dinero público. Y ese dinero sí que es de todos los ciudadanos. Y eso no tiene ninguna excusa porque eso está colocado a propósito, a conciencia y en zona ilegal. Y nos ha, nos, nos ha costado eso más de 2.000 euros. Más de 2.000 euros de, en horas extraordinarias, en personal que tiene que retirarlo, en quitarlos del medio, o sea, todo eso. Y eso es lo que sí que no se puede consentir. Así que, Partido Socialista e Izquierda Unida tienen que jugar con las reglas del juego, con todas las reglas del juego. No se puede ir como, como ellos van, eh, haciendo una demagogia total y absoluta de, de, lo que, de lo que es la norma, de lo que es cierto, de lo que no es cierto, de lo que es legal y de lo que es ilegal. Así que... Partido Popular es absolutamente legal, Izquierda Unida y PSOE nos hacen gastarnos el dinero público porque ellos sí que cometen ilegalidades. Ellos le acusaban a ustedes de, en esas campañas que usted dice de información institucional, ellos, ellos, ¿Sí? le acusaban de que gastaban dinero público para promocionar al Partido Popular. No, no, no. Estamos promocionando. Digo lo que ellos dicen. Bueno, por favor, si es una campaña institucional, estamos promocionando sí, el que municipio. Lo, que es lo que quizás habría que explicar claro. y diferenciar, ¿no? Por favor, si es que está bien claro, si lo que el que no quiere ver no quiere ver. ¿eh? La, es una la campaña institucional. Estamos informando a los ciudadanos eh, de, la, de todo el trabajo que se está haciendo por y para el municipio porque a nosotros sí que nos preocupa nuestro municipio y nosotros queremos que nuestros ciudadanos y que los visitantes conozcan que trabajamos y que nos esforzamos por cumplir nuestras promesas y por mejorar, en este caso concreto, los accesos a Benalmádena. Y en eso estamos y lo estamos consiguiendo. Estamos diciéndole a los ciudadanos... Lo que hacemos, cómo lo hacemos y que seguimos para adelante. Ahora, por ejemplo, tienen una pancarta en una de las entradas del municipio, bueno, una pancarta, no, perdón, un cartel, una valla, sí. donde, bueno, se dice, con un color verde y tal, donde se dice, estos terrenos son cedidos por el ayuntamiento. Es información institucional. Es verdad, y tuvimos un pleno a finales de, del mes pasado en el que el Ministerio nos había solicitado que pusiéramos a disposición los terrenos necesarios para realizar la obra. Pues estamos informando a los ciudadanos. Ahí ni ves eslogan, ni ves eh, partidos, ni ves nada. Es una, eh, simplemente una información que desde el Ayuntamiento ofrecemos a los ciudadanos. Así que así estamos, perfectamente informando a los ciudadanos que son a los que va dirigido todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Es decir, que las vallas que se colocaron al principio, información institucional, información del ayuntamiento con el logotipo del ayuntamiento. Exactamente. Una vez que empiezan las elecciones, se retiran se retira. esas vallas porque se entiende que están en pedo de los taras electoral. El Partido Popular, en este caso el gobierno de Paloma García Galvez, sí. cuando puso las vallas, no se esperaba o no sabía que se iban a convocar elecciones. Todavía no tenemos la bola. Es esa bola que nos puede indicar qué es lo que piensan hacer los políticos de turno. Nadie esperaba que la, que la señora Díaz fuese a convocar las elecciones. Cosa distinta a una valla donde aparezca, por ejemplo, usted con el escudo del ayuntamiento, porque la alcaldesa, y otra cosa distinta donde aparezca usted con el logotipo del partido popular. Completamente que hay diferente. que diferenciarlo, ¿no? Sí. En cualquier caso. Bueno, Claramente. Pues. Eh, ya lo hemos hablado y bueno, tenemos esta oportunidad. Hombre, yo para... lo que espero es que el, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida se ajusten a la legalidad, se ajusten a la norma y sean consecuentes y coherentes con lo que ellos mismos predican. Porque es que eh, encima mmm, tienes, que, tienes que estar diciendo eh, cómo es posible que tú denuncies una cosa que es perfectamente legal, lícita, y ahora cojas y te comportes. Eh, de la, manera, de la misma manera que tú estás diciendo que no debe ser. O sea, que estás siendo ilegal cuando tú mismo eres el que te manifiestas o el abanderado del cumplimiento de la norma. Es que no es de recibo. De verdad que no es de recibo. Hay una máxima que es predicar con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Cambiamos de asunto y vamos con algo... Ahora sí, ese espacio que yo te decía que tenía reservado para los actos de Cuaresma. Presentación del cartel de Semana Santa. Sí. Sí, fue un acto, fue un acto muy sencillito, fue un acto bonito en el que estaban eh, invitadas todas las cofradías, sabes que. Eh, dentro de lo que son las cofradías de Benalmádena en todo el municipio pues cada año se van turnando para eh, la realización del cartel oficial y este año pues le tocó a la cofradía del Coronado de Espinas que fue el anfitrión por decirlo de alguna manera que pueda sí entenderse. cada año le toca una cofradía este Eso año es. la hermandad del Coronado de Espinas ¿no? Eso es. y el Coronado de Espinas bueno pues contactó con, con el pintor que ellos consideraron y, y bueno y fue precioso ha sido es un cartel muy bonito que estamos orgullosos, muy contentos además. Y bueno, fue un acto, ya te digo, que fue un acto sencillo, en el que eh, los saeteros de, de Benalmádena y también algunos otros, otros invitados Más gente estuvieron, muy buena, ¿eh? sí, sí. sí, sí, vinieron de Fuengirola, de Cártama, eh, fueron, bueno, y por supuesto... ...de aquí de Benalmadena... Sí, ...que, que eso es, muy que es un orgullo... ...que sí. tener a los saiteros, las saiteras que, que tenemos aquí... Y, ...y bueno, fue un acto muy bonito... ...muy bonito y bueno, precioso... Así que empezando la semana santa, sí, por eso decía es que son los yo, primeros los primeros actos ya de la semana santa. Por eso santa. le decía yo al principio, que bueno que todavía falta algo para el domingo, ¿no? De bueno, Ramos, además, pero tú ya que luego también cada hermandad pues va celebrando y va realizando sus paellas para, bueno, para para sus hombres de trono, ¿no? Para sus para sus hermanos, para los cofrades y, y en algunas pues pues nos invitan, asistimos y luego ya empiezan con sus ensayos, ¿eh? lo que estábamos hablando sí. antes, sí, con los ensayos de los pasos y bueno, pues ya creando ese ambientillo más de Semana Santa, porque sabes que además yo Usted es muy comedida no me, no me canso de decirlo y es que el, las cofradías trabajan, trabajan muchísimo durante todo el año, que su semana grande, su semana de lucimiento es, es la Semana Santa, cierto, pero que durante todo el año Trabajan sin descanso, sobre todo en esa obra social que ellos más. que ellos desarrollan eh, de ayuda, sobre todo de ayuda humanitaria. Así que bueno, eh, acompañándoles en algunas ocasiones cuando bueno, cuando podemos, cuando nos lo piden, cuando bien, muy bien. Y a usted que le gusta, pues ningún problema, ¿no? Ningún problema. ningún problema. Al no, contrario, pero... sí. Eso es. Además ves eh, la vida que tiene eh, la gente. como cómo gente tan diferente. Porque cada uno tiene su profesión, cada uno tiene su trabajo, eh, bueno, sus inquietudes. Y sin embargo, ves como todos van a un sí, piña a... Aquí tenemos en común que somos creyentes, somos católicos, tal, tal bien. Y entonces eh, porque la alcaldesa y dice me iba ahí y no quería. Mamá, un gesto humor, pero... me da igual. Que fue un fin de semana, cofradé porque eh, certámenes sí. de bandas. Eh, sí, bueno, sí. luego hablaremos del pregón de Tomás ...eso Vamos a dejarlo un poquito para el final. Bueno, pues eso, por eso me decía usted ambientillo. Yo creo que hace usted muy comedia porque es un gran ambientazo. Y sobre todo alcaldesa, le voy a dejar que hable, por supuesto. No. El sí. ambiente que se genera, ¿no? En, en este caso fue sí. la plaza de la mezquita. Bueno, sí, la gente la, sale, entra. El encuentro cofrade, eh, bueno, fue. Verás, es la primera vez que se hace, que mm. que, que, las, que se invita a diferentes bandas de, de cornetas y tambores para, para bueno pues para participar en un encuentro y, y son de este, este tipo de actividades de carácter cultural que que lo que queremos es que se vaya consolidando en el tiempo porque es precioso tener eh, las bandas de cornetas y tambores luego también participó nuestra nuestra banda municipal y y es bonito ver cómo, cómo nuestros jóvenes que están volcados en la música, pues bueno, pues les gusta tener invitados ¿no? en, de otras, claro, y compartir, efectivamente. Compartir eh, esos momentos, esos ratos en los que ponen a disposición, porque la verdad es que es para disfrutarlo, para que todos disfrutemos de, de lo que es la, la música. Y bueno, a mí la verdad es que me admira mucho porque para, para mí la música es un arte, hay que, hay que entenderla, y bueno, es lo mismo que la pintura o que otro tipo de arte en el que. Hay quien entiende y quien es experto y uno pues que es simplemente, bueno, pues aficionado o por lo menos admirador de la cultura. Lo que pasa es que todo esto, alcaldesa, esto. Este, bueno, fue la Oca cofrade, el concurso de dibujos para niños que hubo también. Bueno, creo que fue un fin de semana pletórico para todos los. Eh, hubo muchas actividades. Y todo el que le gusta el mundo de la Semana Santa tuvo su punto de encuentro aquí en Veralmadena. Y todo esto va, va preparando el terreno, abonando, bueno, pues para esa semana grande, para esa semana santa de Veralmádena que todo indica que bueno que va a ser no sé si el tiempo nos acompaña hay hoy leído dos periódicos uno me decía que va a haber un día malo y otro que va a ser todo bueno y yo me preguntaba dónde han llamado estos periódicos llaman a distintos meteorólogos no sé están están nombre no, es ya. muy importante si tenemos una semana santa buena claro. es que dicen que es un sí. termómetro de lo que puede ser en verano, ¿no? Y bueno, los comerciantes lo estarán esperando con los brazos. Bueno, abiertos. Bueno, tú sabes que además la Semana Santa, como cada año, cae en unas fechas claro. distintas, pues no puedes nunca, este año un poco nunca, antes. sí, no pueden nunca aventurar, ¿no? el, eh, cómo será el tiempo. Es verdad que además la meteorología es muy cambiante. Nosotros donde estamos, rodeados de montañas, también estamos muy condicionados a a, a que, bueno, a los vientos y hemos tenido ocasiones en que se anunciaba una lluvia eh, vamos tremenda y sin embargo luego no ha caído una gota, ¿no? así que bueno yo creo que hay que confiar y hay que esperar y la semana santa será una buena semana santa el pregón de Tomás temperatura sí. el, Toma, el, el pregón de Tomás Zaragoza una persona que conocemos todos sí. y que sabemos que vive de manera muy intensa la semana santa pues sí, Sanagón, Tomás, hombre, ¿eh? pues sí Tomás pues sí 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 la verdad hombre. es que, que fue un fue un pregón eh, un pregón que tuvo un poquito de todo a mí me gustó mucho porque una cosa que que por la que yo trabajo y en la, además en la que creo firmemente es en, en esa unidad como municipio. Nos somos, somos, nosotros somos tres núcleos, tres núcleos que están bien diferenciados, pero sin embargo tenemos la identidad como municipio. Y Tomás comenzó su pregón eh, diciendo son 365 días, 361 días, y empezó bueno pues con con, eh, contando todo lo que era eh, la feria de San Juan, eh, la Virgen del Carmen y luego la feria de la Virgen de la Cruz. Y entonces, en una forma preciosa de decirlo, englobó el municipio con esas eh, fiestas populares, en honor siempre a nuestros patronos, ¿no? Y, y fue muy bonito. Y luego ya cuando entró en el fondo del pregón, bueno pues ya lo que era su sentimiento y su vivencia y cómo lo y cómo él lo, lo vive y cómo lo desarrolló y el desarrollo también fue precioso fue muy original eh, bueno pues participaron eh, ya sabes Betty ciego y las y las saeteras de aquí de de benalmadena cantando trocitos bueno pues bien del paso bien de bueno, de fragmentos de, de, de la música de semana santa de, de lo que es el el ambiente de, del momento, así que fue precioso, fue muy bonito. La iglesia estaba repleta, se celebró arriba en Benalmádena Pueblo, en la iglesia de Santo Domingo, y bueno, con toda su junta directiva que, que es muy joven y la verdad es que le tenemos que desear muchísima suerte. Ya han empezado además con muy buen pie porque sabes que el ayuntamiento le cedió unos terrenos para, sí, para hacer una casa hermandad. Exactamente, así que le deseamos toda la suerte del mundo a la a la Junta Directiva, que con esa fuerza que da la juventud, pues van a hacer muchísimas cosas buenas por su cofradía. Así que muy bien, contenta y ya te digo, preparadísima para la Semana Santa. Que por eso le decía yo que todo esto, decía usted, en una forma ambiental, yo digo que gran ambientazo porque ya estamos abonando. Alcaldesa, estamos prácticamente llegando al final. Eh, ¿Cómo está llevando esto de ser alcaldesa? inmersa semi en elecciones, en este caso con su compañero Juanma Moreno, porque me consta que tiran mucho de usted, es decir, tiran mucho de usted, lo voy a explicar bien, que quieren contar con usted sí. en todos los actos que celebran casi en la provincia de Málaga. Pues ¿Cómo muy, lo hace usted? Pues, pues la verdad es que muy bien. Tengo un equipo de, de trabajo en el ayuntamiento fantástico eh, organizando agendas, eh, cambiando eventos y disfrutándolos. Porque estos son momentos que se viven una vez cada cuatro años y entonces bueno pues hay que disfrutarlos, ¿no? Eh, ha coincidido en esta ocasión que las autonómicas y las municipales eh, están muy cerca y... Que bueno, nadie se lo esperaba. Yo lo que espero es que es que ya poco a poco... ...pues las cosas vayan cayendo y sea más racional la forma de convocar la, las elecciones para evitar todos esos gastos superfluos que no que no son realmente necesarios ¿no? y, y ya te digo pues muy bien muy bien eh, con mucha actividad no los fines de semana se pasan volando con, con todas las cosas que hay que hacer aparte de las que son municipales y lo que estamos haciendo es confluyendo ambas ambas actividades lo que es la institucional lo estamos llevando perfectamente bien y luego pues no pues vamos a incorporando todo lo que es el trabajo de campaña que, que se está llevando a cabo desde, desde la provincial. Así que muy bien, contenta, eh, mucho ajetreo, pero, pero nada, no hay nada, que, no hay nada que no se pueda llevar para adelante exactamente con ganas y con energía. Pues con esas palabras nos quedamos, Paloma García Galvez, alcaldesa de Almadera. Muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, ya saben, el próximo viernes volvemos en este espacio donde tenemos oportunidad de hablar con la, prim de hablar con la primera autoridad municipal. Millón de gracias.